Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor. Vamos, Bolso, vamos, que se puede empatar. La tiene Gabriel Leves ahora, que juega de taco hacia atrás para Guzmán Corujo. La tiene Guzmán Corujo, que toca la pelota para la borda, que está puesto de lateral derecho. Toca la pelota ahora para Fernández. Fernández, Pablito García. García que la gana bien, está en el ataque. Atención, se viene Leandro Fernández. Tocó al medio, Vergesio. ¡Gol! 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 ¡Dale, Bolso, dale! ¡Dale, Bolso, que te dije que lo empatábamos rápido! ¡Apareció el capitán! ¡Apareció Vergesio, el goleador del siglo XXI! ¡Para poner el empate ante Phoenix! ¡A los 8 minutos y medio! ¡Apareció el capitán de Nacional! ¡Muy bien jugada la pelota! ¡Para el 28, Tricolor, para Pablito García! ¡Pablito García, que tocó la pelota para Fernández! ¡Y Vergesio, su cuota goleadora, el sello goleador! ¡Se juntaron los argentinos en el área! Fernández tocó para Vergesio y Vergesio de derecha, allá en el ángulo, la clavó inatajable. El arquero Casanova. Vamos, Nacional, vamos. Nacional 1, Fénix 1, Nacional nomás. Y apareció juego por afuera que reclamábamos de Pablito García, que le reclamábamos tanto a Pablo. Aparece por ahí, tenés que desnivelar. Lo hizo muy bien, se sacó un hombre de arriba. El pase a Fernández con los ojitos abiertos para verlo llegar al 9, al capitán. En su zona de influencia, sí, en el punto penal. Y una definición soberbia, arriba, contra el palo, al ángulo, para empatar temprano. Lo que queríamos en el partido, ahora sí. 1-1, concentración en el fondo y a seguir jugando así arriba, que estamos bien. La tiene ahora Nacional en ataque, Pablito García. Pablito que juega por izquierda, tocó para Armando Méndez, que subió Armando, va a estar en la línea final. Se viene Armando Méndez, que está en el área, juega atrás, Pablo García, Vergesio de cabeza. ¡Gol! 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 De Nacional, San Vergesio. Vergesio de cabeza, pone el 2-1 de Nacional. A los 18 minutos, Gonzalo Vergesio. ¿Quién más? El goleador, ya nos quedan adjetivos para decir, para describir la actuación de Gonzalo Vergesio en Nacional. Un goleador neto, un goleador histórico de Nacional, el goleador del siglo XXI. 2-1 para Vergesio, gran jugada de Nacional. Gabriel Neves que tocó para Pablo García. Pablo García que le hizo el pase de profundidad ahí para Armando Méndez. Armando Méndez jugó atrás para Pablito García. Y André y Gonzalo Vergesio entró como un toro de atrás con la cabeza, con el paletial derecho. Con el 2-1 de Nacional a los 19 minutos, Nacional nomás. Otra vez el capitán, ¿eh? Otra vez San Vergesio en el área para dar vuelta a un partido difícil donde Nacional había crecido. Y otra vez Pablo García, ¿eh? En esa libertad que tienen los jugadores de ataque de Nacional, Pablo García, Fernández, Treza, ese cambio de posición allí con Treza, pasó a la izquierda, lo vio muy bien Armando Méndez que desbordó, hizo la pausa justa, el pase atrás y un muy buen centro de Pablo García para que el capitán Gonzalo Vergesio apareciera allí en el punto penal y de cabeza colocar el 2-1 con el que Nacional gana y hasta ahora creo que con justicia, ¿eh? Porque después del gol de Fénix se acomodó en cancha, empató y ahora es mejor que el conjunto de Capurro. Fénix empezó ganando y la veíamos un poco negra, pero Nacional nunca quedar nada por perdido. Primer tiempo, 17 minutos, la tiene Vergesio. Tocó para Alfonso Treza, que está en el área. ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Nacional, Nacional! ¡Y hat-trick! ¡Hat-trick, hat-trick, hat-trick de Gonzalo Vergesio! Alfonso Treza inició la jugada. Ahí por izquierda encaró, fue hasta el área. Remató y Gonzalo Vergesio desde la línea. Desde la línea, ahí en el arco de Adón Porte. La termina tocando Gonzalo Vergesio.
gran jugada, Fernández para Bergesio, Bergesio para Treza y Gonzalo Bergesio, ahí en la línea, toca la pelota, pone su tercer gol personal, hat-trick para Gonzalo Bergesio y Nacional a los 28 minutos de este primer tiempo, pone el 3-1, se acomoda el bolso en el partido, Nacional nomás. ¡Qué partido del capitán, eh! ¡Qué partido del capitán! Tremendo, porque además de los dos goles para dar vuelta al partido cuando perdíamos 1-0, él gestó la jugada, la hizo muy bien Pablo García, se la tocó al medio, él lo vio pitar muy bien a Treza y apareció así, sobre la línea, para tocarla el capitán nuevamente, convertir el tercero de su cosecha personal a los 27 minutos, ¿eh? 27 minutos, 3 goles del capitán, Nacional 3, Fénix 1, decía desde un comienzo. Nacional mucho más claro de mitad de cancha hacia adelante, despierto el bolso, un buen partido de Pablo García y el capitán, adelante, que resuelve todo lo que se le tira en el área. Nacional 3, Fénix 1. Pasión tricolor, Nacional nos une. Pasión tricolor.